Ingresamos a la Iglesia Santísima Cruz de los Milagros. Empezamos a ver las obras de restauración que allí se realizaron. Bueno, creo que se encuentra con una gran sorpresa, muy gratificante por el hecho bueno de encontrarla recuperada, restaurada, con una puesta en valor de este edificio que es patrimonio importante para la ciudadanía, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista religioso. ¿Qué hicieron ustedes los restauradores? Bueno, nosotros los restauradores estuvimos trabajando luego que culminó la etapa de la obra civil en las pinturas ornamentales, en el retablo, en el altar principal, en el altar mayor, en el ambón, o sea, tanto en lo que va a la parte decorativa del edificio en sí, como también en algunos detalles del mobiliario y que hacen al sector del altar mayor. Me imagino que es un desafío para ustedes. Realmente sí, es un desafío, sobre todo teniendo en cuenta el grado de deterioro que tenían algunas de las pinturas. Algunos de los sectores, sobre todo los sectores que se hallaban en la zona de la bóveda, o sea, en el techo, donde en otro momento hubieron importantes filtraciones de agua y problemas estructurales de consideración. ¿Pinturas que datan de qué época? ¿Algunos autores, si te acordás? ¿Y cómo fue el trabajo de ustedes? Bueno, nosotros para, digamos, interiorizarnos acerca de las pinturas, hicimos un estudio previo, hicimos consultas y bueno, las imágenes que nosotros podemos ver en la iglesia son en realidad réplicas de Rafael y de otro artista que también perteneció a la época del neoclasicismo. Que bueno, ustedes podrán apreciar que las réplicas no son exactas, pero conservan la impronta, digamos, de aquella época que aquí en Corrientes se trataba de realizar en la mayoría de los templos o de edificios importantes. Lo que nosotros intentamos hacer es recuperar el original, que bueno, en la primera restauración que nosotros creemos que se hizo en los años 70, según los datos que tenemos, se intentó hacer, digamos, una especie de restauración que bueno, si bien no se respetó la impronta del artista original, nosotros pudimos recuperar eso a través de capas que fuimos sacando. Bueno, no fue una tarea fácil porque muy, muy deterioradas estaban las dos imágenes, estaban muy deterioradas y bueno, nuestra idea no era la de actuar como artistas, sino como conservadores de las imágenes originales en respeto de esos artistas, digamos. Ya se está trabajando en una segunda etapa, ya se están armando los andamios. ¿Qué pretenden lograr o qué descubrieron? Bueno, en esta segunda etapa tenemos ornamentos, digamos, que estaban debajo de capas de pintura que bueno, los pintores han descubierto. Y lo que se va a hacer es, digamos, intentar recuperar esa trama, digamos, que podemos observar, que son típicas de la época y que, bueno, va a devolver esa, digamos, ese matiz que tenía la iglesia en aquel entonces. ¿La iglesia permanecerá cerrada mientras duran estos trabajos o el común de la gente puede visitarla en algunos días y horarios especiales? La iglesia permanecerá cerrada, tengo entendido, por unas semanas más mientras continúen estos trabajos durante la semana. Pero sábados y domingos tendrá sus horarios habituales de misa. ¿Qué expectativas tienen respecto de estos trabajos que empiezan hoy? Bueno, queremos dejar estos trabajos lo mejor estéticamente posible, lo más agradable a la vista y bueno, y trabajar a conciencia desde el punto de vista de una restauración técnica, casi científica, no simplemente el mero hecho de repintar o de intervenir con una idea propia o con una impronta propia, sino respetar lo que encontramos como impronta original.
éxitos y duro este trabajo y difícil, pero seguramente ustedes lo van a lograr. Así es, con mucho gusto lo vamos a lograr. Estamos trabajando realmente es un buen equipo, con mucha armonía y realmente con mucha alegría de poder devolver a Corrientes este lugar que es tan importante para todos.